¿Qué tal, amigos? Seguimos con esta serie de videos sobre la Noche de Muertos. Yo soy su amigo Osvaldo Parra. Y yo soy su amigo Alan González. Osvaldo, ¿dónde nos encontramos, hermano? Hoy nos encontramos en la comunidad de Surumútaro y vamos de aquí rumbo al muelle de Ucazanástacua. Pero fíjense que Ucazanástacua está bien padre, es un pueblito que a lo mejor casi nadie conoce, pero también está a la orilla del lago. Y en este pueblito, Ucas, así le decimos nosotros los que vivimos un poquito más cerca, es donde tomamos la lancha que nos va a llevar a la Pacanda. Entonces, Osvaldo, la neta, yo siento que este episodio va a estar muy bueno, ¿eh? Yo creo que sí, porque ahora nos va a tocar ir en lancha y no sé qué tal estés tan bueno para eso. La verdad, Osvaldo, no sé nadar, le tengo pánico a las lanchas, hermano. Pero yo creo que por todas estas personas que nos están viendo, pues nos la vamos a aventar. Nos la vamos a aventar. Acompáñenos, amigos, no se lo pierdan. En el viaje a Ucazanástacua te puedes encontrar el pueblo de Cucuchucho. Aquí en este pueblo también puedes venir a pasar y ver el panteón que tienen en este pueblo. Fíjense que pasamos por aquí, estaba abierto, entonces entramos de rápido aquí en el camino Ucazanástacua, aquí a Cucuchucho, que también es un pueblo aquí de la ciudad de Sinsunzan y también muy reconocido a nivel internacional por el tema de su celebración de la Noche de Muertos. Como pueden ver, aquí sí existe el tema de las lápidas, ¿no? Como en otra zona, por ejemplo, de donde veníamos, Arocutín, se me fue el nombre, perdón, en Arocutín sí existe el tema de que no puedes tener lápidas, es todo a tierra y piedra. Aquí no, aquí sí ya pueden tener un poco más de construcción que está permitido por la comunidad. Estamos llegando, amigos, vamos aquí al muelle de Ucazanástacua. Ya recorrimos aquí por carretera, pasamos Surumútaro, pasamos Iguacho, Cucuchucho. Y para llegar aquí al muelle, pues ya sobre carretera vas a doblar a tu mano izquierda y ya empezamos a ver el hermoso lago de Pátzcuaro, uno inagotable de peces de plata. Bueno, pues ya llegamos aquí al muelle de Ucazanástacua, vamos a la Pacanda. Fíjense, ya acabamos de pagar ahorita, es un viaje redondo el que hacemos, son viajes especiales, porque la mayoría de la gente viajamos en lancha, pero si se fijan vamos a viajar. Ya vengo mareado. Viene en lancha más grande, pero otros son viajes especiales en lancha rápida. Entonces, no sé, ahorita vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo se hace hasta allá? Hasta la Pacanda. Patrón, buenas tardes. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo nos hacemos hasta la Pacanda? Ahorita en unos 10 minutos ya estamos ahí. ¿En 10 minutos? Sí. Órale, pues, perfecto. Entonces va a ser un viaje súper rápido, 10 minutos hasta la Pacanda, amigos. Vamos a enfrentar los miedos, ninguno de nosotros sabe nadar, así que... No. Si nos caemos, este es el final de la grabación, es el final del vlog. Pero ya no pasa nada, esperemos que nada, nunca pasó un accidente, entonces va a estar todo tranquilo, Osvaldo. No quiero preocuparte, pero no hay chaleco salvavidas, ¿eh? No quiero preocuparte, entonces a ver cómo nos pasa, amigos, acompáñenos. Si nos hundimos, el primero que rescates a mí, ¿eh? Al señor secretario. Te doy la mano, mire. Esto se va bien gacho. Tú ponte aquí a la orilla. No le pasa nada. ¿Segura? Usted va en medio. No, yo la voy a abrazar, ¿eh? Si me siento, no voy a abrazar, doña Jovita. ¿Cómo que pues, se ve bien así? Creo uno. Sí, ya se bañó. ¿Está el agua también o qué? Sí, se meten a pescar. ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí. ¿Se mete a pescar el perro? Se meten a pescar. Ya es autosuficiente, consigue su comida. Ándale. Bueno, ya llegamos aquí a la isla de la Pacanda. Vamos a subir, nos dijeron que para arriba está el panteón, está todo derecho, llegando de aquí del muelle. Entonces llegan otra vez en la lancha y tienen que recorrer todo esto. Desde abajo hasta arriba, no está tan empinado, tan hacia arriba como en Janitzio, pero sí es un poquito de recorrido, la cuesta todavía se sienta en los pies y más Osvaldo que no hace ejercicio, pues todavía como que se siente un no, poquito pues más. Imagínate, quien está grabando no se nos vaya a caer. A ver, Parra, me camino, que se note el ejercicio.
amigos, es un panteón que está permanentemente abierto, y sean bienvenidos aquí en la ciudad de Doña Jovita, que siempre estará abierto el panteón, y así nos recibe con sus puertas abiertas o semiabiertas. En este año sí van a abrir al turismo, no como el año pasado, pues que ya ves, por pandemia, pues no se pudo. Que este año parece que así en la isla sí se va a aperturar. La verdad, creo que es donde mejor se lleva esta tradición de la Noche de Muertos, de Osvaldo. Sin embargo, creo que Janicho jala un poquito más el foco, pero para la raza que se quiera venir acá, pues que se venga, ¿no? La verdad está muy bonito aquí todo el panteón. Sí, yo creo que sí, es como dices. Pues la gente, pues lo que conoce es Janitzio, no conoce las otras islas, como ahorita que venimos de Cucuchucho, tampoco no pasan por ahí, de La Pacanda tampoco, en Yunuen creo que tampoco. El tema de Yunuen no lo vamos a tocar tanto, ¿verdad, amigos? Por un chiste local, pero sin embargo los invitamos a que se vengan por aquí. Eso sí, la verdad es muy normal, porque fíjense, hablamos de la camioneta, aquí hay vacas también, hay un montón de vegetación, de animales. También hay un montón de mosquitos para que traigan por ahí su repelente, porque es algo normal. Estamos en una isla, estamos rodeados por agua, estamos rodeados por vegetación, es lo más normal del mundo. Pero si quieren conocer una bonita experiencia, vénganse acá a la isla de la Pacanda, que nos decía Doña Jovita que significa campana, porque se cree que aquí cayó una campana y es por eso que viene el nombre de la isla. Así, racita, que se vengan, conozcan por acá a La Pacanda, aquí en el lago de Pátzcuaro.